Docentes y alumnos de 9 comunidades indígenas de nuestro país, por primera vez en la historia del Paraguay, podrán acceder a libros impresos en sus respectivas lenguas nativas, en materias de matemática, castellano, lectura y otras, lo cual mejorará el nivel de conocimiento de los compatriotas indígenas y representa un logro muy importante, resaltó el ministro de Educación, Eduardo Peta. Un evento histórico, realmente histórico, para la educación y las lenguas indígenas de Paraguay. Nunca antes visto. Materiales impresos para las comunidades, para los docentes y para los alumnos. Esa es una conquista extraordinaria. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas llegarán a un nivel de matemática y otras materias que hoy uno de los líderes indígenas dijo, queremos que la próxima evaluación internacional de PISA, las comunidades indígenas, seamos evaluados porque con este material vamos a caminar solo y esta es una herramienta para que el indígena aprenda matemática y tenga calidad en su matemática. La presentación de materiales se realizó en la sede del MEC, con la presencia de representantes de las comunidades indígenas. Los libros ya están siendo distribuidos, según explicó el ministro.